Bé, bona tarda a tothom i benvinguts al seminari que organitza el BIR tots els dimecres, que anem alternant amb els seminaris de l'IDISCAT. I avui el tema a tractar porta per títol Epidemiologia i noves variants del SARS-CoV-2, que serà impartit per dos grans experts en el tema, la Blanca Borràs i l'Andrés Antón. La presentació va ser en castellano. Desde el inicio de la pandemia hemos podido comprobar cómo el virus, a medida que ha ido expandiéndose, ha ido diversificando en una evolución lenta y esto se ha reflejado en la aparición de nuevas variantes con leves cambios, características clínicas y epidemiológicas, y esto ha requerido reforzar a la estrecha colaboración entre los diferentes grupos y servicios, tanto clínicos, diagnósticos como de investigación. Y uno de los mejores ejemplos que podemos dar es de esta colaboración estrecha entre las unidades del campus, es la que hoy nos disponemos a escuchar de la mano de Blanca y Andrés, que tengo la suerte de estar colaborando con ellos. Andrés está liderando un equipo que está realizando un seguimiento por Next Generation Sequencing de las variantes, secuenciando el genoma completo de centenares de muestras semanales. Y Blanca está realizando todo el seguimiento de brotes, reinfecciones, fallos vacunales y todo el manejo de datos que es esencial para el manejo del control de esta pandemia. Blanca Borràs es médico especialista en medicina preventiva y salud pública. También tiene un máster en salud pública por la UPF. Ahora mismo cumple un año, ahora estábamos hablando, como adjunta, o sea, fue una buena entrada, en el Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Vall d'Hebron, donde centra pues, todo su trabajo, ahora mismo centrado en todo lo que es la prevención y control de la pandemia, como ya he comentado. Además, es profesora asociada de Medicina Preventiva y Epidemiología de la Facultad de Medicina de la UAB. ¿Vale? Andrés Antón es biólogo especialista en micro. De hecho, es el jefe de la unidad de virus respiratorios de microbiología de este hospital. Tiene una larga experiencia en vigilancia de virus, tanto de gripe, sarampión, rubeola, también en enterovirus. Está colaborando en diferentes redes de vigilancia centinela coordinados por la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Y, de hecho, él ha sido el promotor o uno de los promotores de la creación de una red de vigilancia hospitalaria del virus respiratorio sincicial, creo que lo he dicho bien, en el área metropolitana de Barcelona y sigue colaborando en toda una red de vigilancia en enterovirus. Él participó activamente en la caracterización del brote de la cepa de enterovirus A71. ¿Vale? Yo ya voy a solamente antes de acabar y antes de ceder la palabra a nuestros invitados, me dirijo a todos los participantes para recordaros que si tenéis alguna pregunta, la podéis depositar en el espacio de preguntas y si alguien se os ha adelantado, sencillamente la podéis votar y así evitamos las repeticiones. ¿De acuerdo? Per tant, pues muchas gracias a todos por conectaros a este seminario. Y sin más dilación, voy a dar la palabra, creo que va a empezar Andrés Antón, con lo cual, pues yo voy a desaparecer y vamos a desaparecer del escenario con Blanca y yo. Y cedemos la palabra a Andrés cuando quieras. ¿Ahora? Vale, a ver. Vale. Intenta compartir presentación. Vale. Bueno, no sé si se me ha escuchado antes. La verdad, es un placer el poder estar aquí y además poder estar en Blanca, que tal como ha comentado Josep, es una persona y con su servicio hemos estado colaborando los últimos años, no solo ahora, durante la pandemia del SARS-CoV-2. Bueno, la idea de las siguientes diapositivas es tratar de forma muy, muy breve el tema de lo que es la diversidad genética del SARS-CoV-2, el comentar, bueno, el tema de los linajes, las variantes, qué hace característico a los diferentes linajes y luego cuáles son las de especial interés o, digamos, las de preocupación para, digamos, dar paso a lo que sería ya la ponencia de Blanca, en las cuales os podrá comentar si hay diferencias o no hay diferencias con respecto a las diferentes variantes genéticas.
Bueno, tal como ya conocéis, bueno, el SARS-CoV-2 es un miembro más de la familia de los coronavirus. Es un virus ARN con un genoma lineal, pero si tiene una particularidad que lo hace muy diferente del resto de virus ARN, es que su complejo de replicación transcripción tiene una capacidad correctora, lo cual, bueno, hace que el virus sí que pueda evolucionar tal como hace en el resto de virus ARN, pero con una menor tasa de evolución, con lo cual la cantidad de cambios que van acumulando con el tiempo siempre va a ser inferior a la que se puede ver, por ejemplo, con los virus de la hepatitis o bien el virus de la gripe, que serían para los virus respiratorios, el virus de la gripe sería el gran ejemplo. Con respecto a lo que es la diversidad genética que este virus puede ir adquiriendo, pues como otros virus ARN, uno de los principales mecanismos que utiliza este virus como para adquirir cambios de manera que le permita ganar diversidad genética es mutaciones puntuales, inserciones o deleciones. El hecho que el virus pueda cambiar, pueda evolucionar, lo que le va a permitir es adaptarse a determinadas presiones selectivas ambientales, que por un lado puede ser la presencia de un antiviral el día que lo tengamos, pero que ahora principalmente si hablamos de una presión selectiva que marcará la evolución del SARS-CoV-2 a partir de ahora, en el cual la inmunidad poblacional se va incrementando, ya sea por infección natural, pero sobre todo por la vacunación, será el impacto que va a tener esa evolución sobre la efectividad vacunal. Luego también estos cambios también pueden afectar al tropismo y luego también la sensibilidad a los antivirales, tal como he comentado, cuando estos están disponibles. Y luego algo que ya hemos sufrido en algún momento, también estos cambios a nivel del genoma puede afectar también a las técnicas diagnósticas que estamos utilizando aquí en el laboratorio para su detección. De hecho, el poder monitorizar estos cambios a nivel genético son parte de la vigilancia virológica. Una vigilancia virológica que tiene, de hecho, diferentes objetivos. Por un lado, nos interesa poder monitorizar la circulación del SARS-CoV-2, o más bien, poder monitorizar esa diversidad genética propia de un virus ARN. Luego, además, nos va a interesar el poder detectar de forma precoz nuevas variantes que presenten determinados cambios a nivel genético, los cuales pueden estar afectando a su transmisibilidad, a su virulencia, o bien que pues, les permita a estos virus escapar a la inmunidad adquirida, ya sea por infección natural, que es entonces cuando hablaríamos de reinfecciones, o bien una inmunidad adquirida por vacunación, que entonces estaríamos hablando de fallos vacunales. Cuando realmente también dispongamos de antivirales, también nos interesará el poder detectar aquellos marcadores genéticos que pudieran estar asociados a resistencia a estos antivirales, tal como se puede ver para otros virus que sí que disponen de antivirales efectivos y específicos. Luego también el poder monitorizar esa resistencia a anticuerpos monoclonales que de vez en cuando, que en algunos casos se dan a los pacientes más graves por COVID. Y luego también esta monitorización en base a secuenciación completa también nos va a permitir estudiar brotes nosocomiales o comunitarios y también monitorizar esos cambios que pueden afectar a nuestros sistemas de diagnóstico. La verdad que el tema de la secuenciación en esta vigilancia virológica del SARS-CoV-2 ha marcado, de hecho, un hito. Seguramente puede ser un punto de inflexión en lo que es la aplicación de la secuenciación en la microbiología. Por un lado, nos ha permitido hacer una identificación rápida de este microorganismo, de este virus. Nos ha permitido descifrar el genoma completo de este virus, de manera que a partir de aquí se han podido diseñar los diferentes métodos de diagnóstico de que desde el mes de enero-febrero se están utilizando. De enero-febrero del 2020, hace ya más de un año, se comenzaron a utilizar para su detección y monitorización. Y luego hemos podido ver cómo con el paso del tiempo los laboratorios han ido ganando capacidad de secuenciación para poder monitorizar esos cambios a nivel del genoma, para poder estudiar esa diversidad genética. Aquí incluso hemos visto otro segundo punto de inflexión. Mientras hasta diciembre del 2020 prácticamente el 50% de las secuencias formaban parte de las generadas por el consorcio británico, a partir de diciembre del 2020, donde se ha reforzado sobre todo la participación del resto de países en esta secuenciación, ya que parecía que estaba un pelín olvidada. En base a lo que es las secuencias completas de este virus, una de las cosas que nos ha permitido es confirmar es eso, una baja tasa de mutación frente a otros virus ARN. De hecho, según la información que disponemos desde enero del 2020, este virus es capaz de adquirir 2 mutaciones nucleotídicas al mes, lo cual es una tasa de evolución relativamente baja para lo que es un virus ARN. Pero, digamos, este incremento en la secuenciación lo que nos ha permitido es poder estudiar su diversidad genética en base, bueno, diferentes clasificaciones, ¿no? Que es lo que aparece en la derecha de esta diapositiva, ¿no? En los cuales o bien lo estudiamos en base a grandes clados genéticos diferenciados por unos pocos cambios nucleotídicos, o bien podríamos estar hablando que es la clasificación G-SAIT,
mientras que por un lado lo que tenemos al lado izquierdo, que serían los linajes, que es de lo que más ampliamente se habla en todos los medios de comunicación también, en los cuales son una clasificación muchísimo más fina, que viene determinada por pequeños cambios a nivel nucleotídico e incluso aminoácido y que nos permite una monitorización incluso a nivel de país, lo cual, tal como veremos, bueno, nos plantea una serie de dificultades a la hora de poder de hacer ya su seguimiento debido a la gran al gran número de linajes que han aparecido. De hecho, esta diapositiva es únicamente para que podáis observar cómo el virus ha ido evolucionando, es, digamos, la evolución, de hecho, se ve desde lo que es el centro de esta imagen hacia el exterior. Cuanto más se separa del centro, quiere decir que más tasa de cambio ha ido, más cambios ha ido acumulando ese genoma, y entonces podemos ver cómo los diferentes virus que han estado pertenecen a estos diferentes grupos genéticos. Se puede ver, digamos, esta gran diversificación que se está dando con el paso del tiempo. También esta diversificación, lo curioso es poderla estudiar a nivel temporal, desde lo que es diciembre de 2019 hasta, por ejemplo, abril de este año, en 2021, ¿no? Y podemos ver cómo los diferentes grupos genéticos, estos grandes grupos genéticos, han ido ganando o han ido perdiendo prevalencia a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, es una competencia entre ellos por cubrir un nicho ecológico. Estos cambios, esta variabilidad que hemos podido observar a nivel temporal, también la observamos a nivel continental. Entre los diferentes continentes, tal como se puede ver en la imagen superior, la proporción de virus que pertenecen a estos diferentes grupos genéticos realmente es muy variable entre los diferentes continentes. Seguramente ese confinamiento perimetral que se ha estado dando en los diferentes continentes para el control de la transmisión del SARS-CoV-2 ha marcado parte, digamos, de esta distribución variable entre continentes, que muy probablemente acabaremos observando que cada vez será más homogénea a medida que haya una mayor comunicación entre continentes con el transporte global, tal y como ya hemos visto para otros microorganismos. Y luego, sin embargo, hay que hacer una gran mención en los cuales estos resultados igual también están ligeramente sesgados, ya que, por ejemplo, Europa y Norteamérica sí que disponen de una gran capacidad de secuenciación, con una gran capacidad de vigilancia, una gran capacidad como para reportar esa diversidad genética, mientras que en el resto de los continentes esta capacidad es inferior. Esta es otra diapositiva más en la cual se muestran estas diferencias a nivel temporal y por continentes de esta diversidad genética que se puede observar entre los diferentes continentes, sin necesidad de mencionarlos, digamos, estos cambios con mayor detalle. Algo especialmente importante es, bueno, lo que ya he comentado, por un lado es esa clasificación según grandes grupos genéticos marcados por pequeños cambios a nivel nucleotídico, y por otro lado esta clasificación más fina en función de diferentes linajes. De hecho, lo que estamos actualmente observando es que desde el principio de la pandemia hasta ahora, de hecho, son cientos ya los linajes que se han reportado y los cuales estamos monitorizando. Algunos de ellos han dejado ya de circular, otros, digamos, son totalmente nuevos y están comenzando a emerger, y muchas veces estos nuevos, de hecho, son evolución de otros más antiguos, más ancestrales. Quizás una de las gráficas que igual mejor explican, y quizás porque a lo mejor es propia de aquí de la unidad de virus respiratorios, y de hecho es gracias a la financiación parcial, una financiación parcial por parte de la Direcció General de Recerca e Innovació de la Generalitat, y en la cual, bueno, Josep Kerr y también Cristina, María, Carla y otras personas de aquí de la unidad han estado y están colaborando activamente. Bueno, nos permite ver qué ha estado, digamos, qué hemos estado nosotros detectando en nuestro hospital desde el principio de la pandemia, de una forma totalmente prospectiva, porque en marzo del año 2020, del año pasado, la técnica para la secuenciación, para hacer esta monitorización de variantes, ya la teníamos en marcha. Tal y como podemos ver, así en grandes rasgos, se puede ver cómo para la primera ola pandémica, bueno, de hecho, la primera imagen es que son múltiples los linajes que han estado circulando. Cada uno de estos colores se corresponde con un linaje del SARS-CoV-2. Pero si nos tenemos que hacer especial atención a algunos de ellos, es a cuatro. Por un lado, al que está marcado aquí en color amarillo y otro en color verde, en lo que es la primera ola pandémica. De hecho, son el linaje B11 y el B15, que son los que circularon con una mayor prevalencia durante la primera ola pandémica, que más tarde fue sustituido por el que está aquí en color violeta, el B1.177, que fue el más prevalente durante la segunda ola pandémica, y que ahora durante la segunda, tercera ola pandémica y la cuarta, digamos, se está viendo sustituido, reemplazado por la variante británica que tan famosa se ha hecho desde diciembre del 2020.
El hecho de poder disponer de un gran número de secuencias nos permita también estudiar el cómo el virus está cambiando y dónde está cambiando, ¿no? Entonces, si tenemos, tal como se puede ver en la imagen superior, se pueden ver en qué posiciones a nivel nucleotídico se observa un mayor número de cambios. Y de hecho, tal como se puede ver, sí que es verdad que se acumulan cambios a lo largo de todo el genoma, ¿no? Pero sobre todo la parte que está encuadrada, que se corresponde a la zona de la espícula. A la zona de la espícula en las cuales, si lo ampliamos tal y como se puede ver en la parte inferior, la gran mayor parte de estos cambios se observan dentro de la subunidad S1, ahora la comentaremos, pero sobre todo en el dominio N-terminal y en el sitio de unión al receptor, es decir, las dos regiones del virus donde están descritas la gran mayor parte de epítopos antigénicos, es decir, las zonas que reconocen los anticuerpos neutralizantes que nuestra respuesta inmunitaria genera cuando se encuentra expuesta al virus, y que estos anticuerpos neutralizantes serán los encargados de bloquear la infección en el caso de que haya esta exposición. De hecho, esta glicoproteína, la de la espícula, es la que le da nombre, digamos, al virus, y tal como se puede ver en esta imagen de microscopía electrónica, es la que le da esta forma de corona, y que es precisamente por esta corona que recibe el nombre de coronavirus. La gran mayor parte de estos cambios se estén dando en la proteína de la espícula no viene nada más que a que, por un lado, la proteína de la espícula se encuentra en la parte más externa del virus, y el hecho de que se encuentre más expuesta a la parte más externa del virus es lo que le permite a la respuesta inmunitaria tenerlo como primer lugar que va a reconocer para poderlo bloquear. Y si le va a interesar poderlo bloquear es porque la proteína de la espícula tiene un papel determinante en las fases más tempranas de la infección. Es decir, por un lado, es la encargada de hacer el reconocimiento del receptor celular de aquella célula a la que va a infectar, y luego va a ser la encargada de llevar a cabo la fusión de las membranas de manera que se pueda internalizar el genoma del virus en el interior de la célula para que más tarde pueda replicar. Por otro lado, también nos interesa el hecho de monitorizar también, y de hecho por eso es importante también poder monitorizar estos cambios a nivel de la espícula, y es porque es esta proteína, de hecho es porque es el principal determinante antigénico del virus, es esta proteína la base para la gran mayor parte de vacunas que actualmente se están administrando y para la larga lista de vacunas que están en vías de desarrollo. Pero cuando hablamos de variantes, en realidad no es un concepto nuevo. Ahora parece que ahora desde diciembre es un término que se ha puesto muy de moda en los medios de comunicación, pero ya comenzamos a escucharlo durante el mes de marzo y abril del año pasado, en el cual se comenzó a hablar de un virus del SARS-CoV-2 que presentaba un cambio en la posición 614 de la espícula, y que, bueno, más tarde con el tiempo se ha visto que ha tenido un papel muy importante, y es que este cambio en la posición 614 de la espícula es el que actualmente lo encontramos en la gran mayor parte de virus SARS-CoV-2 que están circulando. Razón, le daba una ventaja biológica al virus. ¿Por qué? Porque lo que le permitía era mejorar su transmisibilidad, y entonces cuanto más se transmitía, mayor capacidad para convertirse en prevalente. Y de hecho, lo que estamos ahora viendo es una evolución de estos virus que adquirieron este cambio en marzo, mayo, abril del año pasado. Luego también durante el mes de junio del año pasado también se pudo hablar de una nueva variante, la cual ahora se ha convertido, de hecho, en la mayor prevalente, era la que estaba marcada en color violeta durante la segunda ola pandémica, según la imagen que yo os he mostrado de aquí de nuestro hospital, en los cuales, bueno, la principal particularidad tenía un cambio en la posición 222 de la maglutinina y de la espícula, en los cuales se ha podido confirmar más tarde que lo que hace es darle estabilidad, una mayor estabilidad a la proteína. Y de hecho es un cambio que esta variante ha estado circulando prácticamente durante la segunda ola pandémica hasta prácticamente verse sustituida por la variante británica, que es la que estamos detectando ahora con una mayor prevalencia. El tema variantes, de hecho, no es un término tan solo que aplicaríamos a aquellos virus que detectaríamos en humanos, sino también en animales. De hecho, ya hace unos meses, desde septiembre, julio, agosto y septiembre del año pasado, e incluso ahora, bueno, de hecho se están detectando la introducción del virus de SARS-CoV-2 en granjas de bisones, por ejemplo. El virus, de hecho, cuando accede a estas granjas, tiene una gran capacidad como para poder replicar, y una de las primeras cosas que hace es cambiar, adaptarse al nuevo huésped. Incluso se ha podido ver cómo estos virus que han cambiado para adaptarse a ese nuevo huésped también han sido capaces de infectar a población humana.
humana. Afortunadamente tampoco, seguramente porque no estaban de nuevo adaptados a circular en población humana, este virus, estos virus no se han convertido en prevalentes. Sin embargo, si tenemos que hacer un poco la relación con el virus de la gripe, es importante hacer esta vigilancia no solo en el humano, sino también en población animal, como para poder monitorizar todos estos cambios que pueden, digamos, reverter en una mayor virulencia o en nuevas características fenotípicas en el caso de reintroducirse en población humana. El virus, de hecho, ahora nuestro interés sobre todo es el poder monitorizar los nuevos cambios, sobre todo en un momento en el cual la inmunidad poblacional se está incrementando sustancialmente. Por un lado, tal como lo estamos viendo, el virus todavía lo seguimos teniendo en población, todavía sigue causando infección, con lo cual esa inmunidad poblacional por la infección natural se está incrementando, pero no, pero sobre todo es porque hay unas campañas de vacunación masivas a nivel global, lo cual incrementa esta inmunidad poblacional también. Sobre todo, y entonces no deja de ser una presión selectiva para el virus que va a dirigir, digamos, un pelín su evolución, sobre todo en cambios a nivel de la espícula. Y luego, porque antes incluso de que esta inmunidad poblacional fuera un problema para lo que es la transmisión del virus, estas ya se habían podido observar variantes que presentaban características genéticas que parecían o que le conferían resistencia a esa inmunidad que o bien se adquiría por anticuerpos monoclonales o que se había podido observar in vitro en cultivo celular o incluso si trabajábamos con técnicas de secuenciación masiva que nos permitía ir a mayores profundidades y desvelar qué encontrábamos en las poblaciones virales en una infección natural, estas variantes portadoras de estos cambios que le pueden dar una ventaja al virus en caso de una mayor inmunidad poblacional también estaban presentes aún en bajas frecuencias. Aquí lo importante es poder monitorizarlas antes que a nivel poblacional sean seleccionadas, puedan emerger y transmitirse a nivel comunitario. Luego, cuando hablamos de variantes de preocupación, que es de hecho el término que utiliza la OMS, el CDC y todas las autoridades sanitarias, bueno, de hecho son estas variantes que aparecen en esta tabla. De hecho, esto es una tabla que aparece en el último informe del CDC, la última guía del CDC publicada ayer o anteayer, en los cuales, bueno, menciona cinco, bueno, de hecho son cuatro más una, variantes de preocupación. Por un lado, la variante británica, por otro, una variante británica con un nuevo cambio, con un cambio que le confirma cierta evasión inmunitaria, la variante de Sudáfrica, la variante de Brasil y luego la variante de India, que bueno, un poco más se han puesto un poco de moda también porque bueno, están todos los medios de comunicación. Y si las variantes de preocupación son de interés es porque presentan características a nivel de transmisibilidad, mayor transmisibilidad o pueden afectar a esa inmunidad, pueden hacerse resistentes a esa inmunidad o bien pueden, digamos, causar o no mayor gravedad. De hecho, mayores detalles os dará Matt Blanca en la siguiente diapositiva. Desglosando un poco lo que son las diferentes variantes de preocupación, nada, intentaré pasar muy por encima lo que es variante británica. De hecho, responde a un gran número, tal como podemos ver en la parte inferior. La variante británica sí se hizo, fue especialmente importante, es porque a pesar del esfuerzo que estaba haciendo el consorcio británico en la monitorización de los diferentes linajes, y digo consorcio británico porque era el que realmente en aquel momento estaba aportando información con respecto a qué variantes, qué linajes estaban circulando, pues la variante británica en realidad presentaba como principales características múltiples cambios a nivel nucleotídico en todo el genoma, pero sobre todo tal y como podemos ver en la parte que pone S, es decir, en la zona que codificaba para la espícula. De hecho, hay algunos de estos cambios nucleotídicos eran cambios no sinónimos dentro de lo que es el sitio unión al receptor o bien del dominio N-terminal que le podían conferir características antigénicas nuevas. De hecho, este virus actualmente es muy prevalente, a nivel global está ampliamente extendido. Por ejemplo, aquí en Cataluña lo tenemos en torno a un 95%, que es más o menos lo que se está observando en la gran mayor parte del globo. De hecho, esta es la imagen que podemos un poco, y no cojáis, digamos, todos los tantos porcientos que aparecen en la izquierda como un referente, sino quedaros tan solo con la imagen. Hemos podido ver cómo desde octubre de 2020 hasta prácticamente hace unas semanas era, de hecho, presentaba una prevalencia muy, muy elevada, próxima a un 90%, y bueno, podemos ver cómo esta prevalencia comienza a descender. Lo mismo estamos observando también en España. Con respecto a la de Sudáfrica, de hecho, responde a unas características, no las mismas, pero unas características muy similares a la británica, es decir, múltiples cambios a nivel del genoma viral que muchas veces responde o codifica para nuevos cambios a nivel de la espícula, tanto en el sitio y en el receptor como también en el sitio, en el dominio N-terminal. De hecho, este es un virus que apareció en Sudáfrica
en Sudáfrica en mayo del año pasado, pero que con el tiempo se ha convertido en altamente prevalente en países del continente africano, y creo que afortunadamente se mantiene una prevalencia bastante baja en el resto de países a nivel global. Generalmente introducido muy relacionado, los casos detectados muy relacionados con antecedentes de viaje a estas zonas. Pero no siempre. Tal y como podemos ver en estas gráficas, de hecho, a nivel global, lo que estamos observando ahora ya es un descenso en la prevalencia de esta variante sudafricana. Sin embargo, esto también hay que cogerlo con cariño, porque en realidad esto es global, pero la gran mayor parte de estos casos se corresponden a casos detectados en Sudáfrica, en continente africano, con lo cual si en el continente africano descienden, también a nivel global. Lo que estamos viendo, tal como podemos ver a la derecha, y he cogido como ejemplos del Reino Unido y España, lo que estamos observando es una detección puntual, esporádica de casos, algunos relacionados, otros no tan relacionados con antecedentes de viaje, es decir, la 1351 también está circulando en nuestro medio. Con respecto a lo que es la variante de Brasil, la que está tiene la nomenclatura P.1, bueno, pues también responde a múltiples cambios a nivel de genoma, con un gran número de estos cambios dentro de la espícula, algunos de ellos, muchos de ellos no sinónimos, los que se dan tanto en el sitio en el receptor también como en el dominio en el terminal, donde se ha podido observar que este virus es altamente prevalente en Sudamérica, y de hecho la gran está afectando en mayor medida también a lo que es también el norte del continente americano, y luego ya en menor grado, digamos, también en otras regiones del mundo. Es un virus que nosotros también, aquí en Cataluña también se está detectando, pero también pero tan solo a nivel esporádico, tal y como se puede apreciar en esta imagen, en los cuales se ve un incremento de casos hasta hace unas semanas a nivel global, con un descenso de estos casos, seguramente porque responde a un descenso en el número de casos en el continente americano, en Sudamérica, y luego tanto en Reino Unido como en España, lo que estamos viendo es casos esporádicos en los cuales su prevalencia se mantiene bastante, bastante limitada. Con respecto a lo que es la variante india, o en los cuales no estaríamos hablando de una variante, en realidad estamos hablando de hasta cuatro linajes distintos, o de un linaje con tres sublinajes distintos. La verdad es que durante las últimas semanas el hecho de hablar de linajes se está haciendo especialmente complicado. De hecho, tal y como podéis ver, y si esto no deja de ser una representación esquemática de lo que es el genoma del virus y los diferentes cambios que identifican cada uno de estos linajes y sublinajes, podemos ver que, bueno, presentan diferencias significativas como para estar hablando de virus distintos. De este linaje y estos tres sublinajes en realidad son lo que actualmente, de hecho, fue detectado en la India, es lo que mayormente está circulando en la India. Seguramente el hecho de que haya una incidencia tan alta por el virus del SARS-CoV-2 en la India, prácticamente sin control por parte de las autoridades sanitarias, pues el hecho favorece, digamos, esta diversificación. Y lo que estamos observando, por ejemplo, aquí en Europa es un incremento sustancial de todos estos casos relacionados con la B1617, por ejemplo, en el Reino Unido. Seguramente el hecho de que haya tan buena relación comercial con su excolonia británica ha favorecido esta introducción de esta variante en el Reino Unido. También la estamos detectando aquí en España. De hecho, de las tres de este linaje y de estos tres sublinajes que se observaron en la India, actualmente por parte de la OMS y por parte del Reino Unido se ha considerado este sublinaje, el B1617.2, como una variante de preocupación segura, relacionado por una mayor capacidad de transmisión con respecto a las demás, que se evidencia de hecho con un incremento de casos asociados, digamos, a esta variante. De hecho, tal como se puede observar, de hecho, en la margen derecha, en la parte inferior, se puede observar cómo el número de casos se está incrementando durante las últimas semanas en el Reino Unido de una forma sustancial y en países vecinos también a nivel europeo, con lo cual, digamos, es una de las variantes que tenemos que tener bajo vigilancia. Aquí vuelvo un poco a repetir la misma imagen que anteriormente, no voy a entrar en los detalles de la primera, segunda, tercera y cuarta ola o la pandémica, tan solo hacer mención de que la variante británica también, según nos ha reportado en el último informe de abril, la Agencia de Salud Pública de Cataluña, de hecho ya hemos reportado en el conjunto de laboratorios que estamos llevando a cabo esta vigilancia por secuenciación, se han reportado ya 72 casos de variante de Sudáfrica, 48 de variante de Brasil y 3 variantes
de la India, los cuales no todas ellas están relacionadas con un antecedente de viaje, sino incluso lo hemos podido detectar, digamos, en un aleatorizado que nos permite hacer un estudio no sin sesgos, pero intentando minimizar estos sesgos de manera que podamos ver cuál es el grado de circulación. De hecho, especialmente llama la atención en esta gráfica, especialmente la última semana. Podemos ver cómo durante las dos últimas semanas que habíamos llegado del pico, podemos observar comenzar un descenso en lo que es esta prevalencia de la variante británica, que se había convertido en mayoritaria, y cómo parte de este 10% que se ha perdido se ha visto sustituida por la variante de Brasil y la variante de Sudáfrica. Igual es un sesgo, igual no, es un tema que tenemos que monitorizar con el tiempo, pero este descenso en el número de casos relacionados con la variante británica, de hecho, no es tan solo algo que hemos podido detectar nosotros con este estudio en base a secuenciación completa, sino que también lo podemos observar en esta gráfica que aparece en el último informe de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, en los cuales podemos observar que mediante la PCR de cribado, que nos permite diferenciar entre variante británica y variante británica según una determinada característica genética que tiene esta variante británica, podemos observar cómo durante las últimas dos semanas se está observando este descenso, que de hecho es el mismo que se está observando en otros países europeos. Pero sin embargo, el tema de los linajes, la verdad es que, bueno, entre comillas, se está convirtiendo en bastante complicado, y de hecho deberíamos comenzar ya a hablar de mutaciones. De hecho, esto es una tabla en la cual se mencionan algunas de las variantes de preocupación que ya he mencionado y otras variantes de interés, en los cuales, tal y como podemos ver, estas variantes entre sí comparten estas variantes presentan entre sí algunas características genéticas que las definen y que podrían estar relacionadas con una mayor transmisibilidad o bien podrían estar relacionadas con una evasión inmunológica, con lo cual, digamos, ahora mismo lo que nos interesaría quizás ya no es hablar tanto de qué linajes están circulando, sino de qué virus están circulando y con qué características. Intentar monitorizar esas características genéticas, que no vienen a ser más que cambios que afectarán a determinadas características de las proteínas, especialmente de la espícula, como por ejemplo el cambio en la posición 484, cambio en la posición 452 o cambios en la posición 501 que encontramos de hecho en algunos de los linajes que más están predominando a nivel global y que, bueno, que pueden condicionar esa transmisibilidad o bien podrían poner, digamos, no en jaque, ¿no?, pero que podrían, digamos, condicionar la respuesta inmunitaria a nivel poblacional. Con lo cual, digamos, las tareas que, si uno de los deberes que tenemos y hemos tenido y que deberíamos haber tenido, de hecho, de una forma más organizada, el conjunto de laboratorios a nivel europeo y mundial para poder, digamos, hacer este seguimiento de qué variante está circulando, ahora nuestros esfuerzos tendrían que estar dirigidos especialmente en poder detectar aquellas variantes que fueran seleccionadas en el caso, por ejemplo, de reinfecciones o de fallos vacunales, más que nada para poderlos detectar a título individual, más que nada para evitar su transmisión a nivel comunitario. Y bueno, aquí seguramente para el tema, de hecho, lo que nos van a quedar, nos quedan ahí unas cuestiones relevantes que, de hecho, en la vigilancia aparecían en la primera diapositiva, creo que las vuelvo a mencionar aquí en esta diapositiva. Ahora nos falta saber qué variantes vamos a tener en el futuro, estará por ver, qué mutaciones son las que predominarán, faltará aprender no solo qué mutaciones son las que predominarán, sino cuál es el efecto que tendrán estas mutaciones, y es muy importante llevar el trabajo de lo que es el genotipo al fenotipo. Luego también nos puede interesar cuál es el impacto de estas mutaciones en el número total de casos que se vayan detectando, es decir, en lo que es la evolución de la pandemia, de la pandemia, el hecho de si estas mutaciones pueden estar relacionadas con virulencia, aunque no es esperado, y luego estas mutaciones, intentar identificar estas mutaciones en los casos de reinfección o fallo vacunal, como he comentado anteriormente. Y bueno, sin más, doy el paso a Blanca, que dará más información con respecto al rol que tienen o qué características clínicas y epidemiológicas tienen estas nuevas variantes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés. Bueno, gracias, Alvir, y en especial a ti, Andrés, por haber contado conmigo para compartir esta charla. Gracias, Josep, por la presentación de antes. Y bueno, gracias a todos los que seguís conectados y habéis sobrevivido a la parte de Andrés. Voy a tratar de
compartiros mi pantalla. Ha habido problemas de conexión antes. Está en ello. Estamos, perfecto. Bueno, repito, ¿cuáles son, con lo que has cerrado tú, Andrés, cuáles son los motivos que nos llevan a querer vigilar estas nuevas variantes de SARS-CoV-2, esas mutaciones que al final tienen una traducción fenotípica tal que puedan causar un incremento en la transmisibilidad, que sean más contagiosas, un incremento en la virulencia, es decir, que aumente el número de hospitalizaciones y de muertes, o estos escapes a la inmunidad natural, por infección natural, o a la inmunidad generada por las vacunas, es decir, que a pesar de estar correctamente vacunado, yo me pueda contagiar, ¿no? Para poder correlacionar las variantes del SARS-CoV-2 con lo que realmente está ocurriendo a nivel poblacional, el objetivo que perseguimos es integrar esta secuenciación en los sistemas de vigilancia epidemiológica. Actualmente, el Centro de Control de Enfermedades Europeo recomienda esta secuenciación aleatoria de la que comentabas, entre un 5 y un 10% de todas las muestras positivas que tengan los laboratorios, con el coste que esto conlleva, pero bueno, que se está incrementando la capacidad poco a poco. Además de esto, los protocolos de vigilancia actuales también recomiendan hacer una secuenciación dirigida en aquellos casos en los que sospechemos que puede haber una variante de interés. ¿Y cuáles son estos supuestos, ¿no? Pues sospecha de reinfección, sospecha de escape vacunal, brotes con elevada tasa de ataque, casos con una evolución clínica inusual, casos importados de zonas de elevada prevalencia y casos en contacto con mustélidos o hurones, que es lo que vimos el verano pasado, ¿no? Contacto con muchos mustélidos o granjas de ellos, ¿no? Por tener ahora un hurón en casa nos vayamos a preocupar. Actualmente se han establecido unos circuitos en los cuales los médicos de atención primaria directamente o bien desde la Agencia de Salud Pública, los servicios de vigilancia epidemiológica o bien desde los servicios de preventiva de los propios hospitales, proporcionamos estas sospechas de variante para dirigir, ¿no? Y para poder secuenciarlas en el laboratorio. Asimismo, estas variantes de interés que se puedan detectar a través de la secuenciación aleatoria, pues nos son devueltas para que podamos ampliar esa información epidemiológica. Toda esta información que se genera de la secuenciación, tanto aleatoria como dirigida, se escala a nivel europeo y es lo que nos permite poner, ¿no?, en contexto, ver toda esta distribución de variantes a nivel global que nos acaba de explicar Andrés. El tiempo que tardamos en tener un resultado definitivo de una secuenciación de un positivo es tal que no nos permite tomar decisiones rápidas en base a ello, ¿vale? Y por eso simplemente quería aprovechar para decir que las medidas de prevención y control de los casos de COVID siguen siendo las mismas para todos los tipos de casos de COVID, ¿vale? En cambio, la información respecto a la secuenciación sí que nos va a permitir caracterizar cómo son esos casos con nuevas variantes y evaluar cuál es su impacto a nivel poblacional y progresivamente ir respondiendo a las preguntas que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo se introducen en nuestro entorno? ¿Hay cambios en las características de estos casos? ¿Son más transmisibles? ¿Son más graves? Aquí hay el muñequito de una epidemióloga con muchas dudas, que soy yo ahora mismo, pero vamos a tratar de poner algo de luz. La primera imagen que os traigo es la distribución espaciotemporal de los primeros casos de variante británica que detectamos en el laboratorio a nivel de Cataluña. Esto es un trabajo pendiente de publicar que se hizo en colaboración con Bellvitge y la Unidad de Vigilancia de Barcelona Sur y en la que podéis observar cómo, conforme avanzan las semanas, los casos que en un primer momento se concentraban pues, en la zona de Hospitalet de Barcelona, pues fueron progresando su extensión más hacia el sur, Viladecans, y luego más hacia el interior, norte, hasta ¿no? En pocas 4 o 5 semanas pues ya tener una dispersión bastante generalizada. La vigilancia estrecha de estos primeros casos de variante británica nos permitió caracterizarlos muy bien. Y lo primero que vimos es que solamente 2 del total de 225 casos que se detectaron en las primeras 4 o 5 semanas eran casos importados de otros países, que además no eran Reino Unido,
y 4, me parece, eran secundarios a importados, ¿no? Eso es lo que evidenció, es que se había establecido de forma muy rápida la transmisión comunitaria. Y también evidencia otro punto, y es que nuestro objetivo, queriendo caracterizar la progresión de estas variantes, no es su contención geográfica, no es evitar su difusión. Porque para ello serían necesarias medidas tipo cuarentena de viajeros, etcétera, medidas muy duras que se implementan en fases de contención de las epidemias y no en fases de mitigación, que es en la que nos encontramos. Y bien, después de estas primeras semanas intensas de detección de variantes a principios de enero, junto con el inicio de la vacunación, etcétera, posteriormente hemos ido detectando otras variantes en Cataluña. Me parecía interesante traeros este último informe de la Subdirección de Vigilancia Epidemiológica, en el que podéis observar que la gran mayoría de casos que se secuencian, la variante que se encuentra es la británica, ¿no? 22.500 casos, pero como ya había introducido Andrés, también se han detectado 64 casos de la variante sudafricana y 30, esto hasta hace una semana, de la variante brasileña. La gran mayoría de estos casos se concentran en Barcelona, aunque llama la atención que la brasileña van a la par, Barcelona y Girona. Y bueno, realmente son más transmisibles estas variantes. La primera alerta la recibimos de un informe técnico de diciembre del Public Health England, en el que ya nos alertaban que de los datos que ellos podían obtener del sistema de rastreo de contactos, ¿no? El sistema de público de rastreo de contactos, con la variante clásica, vamos a llamarla así a partir de ahora, si me permiten los técnicos, un 9,7% de ese total de contactos de los casos se acababa convirtiendo en caso. En cambio, estaban detectando que con la nueva variante británica esto ocurría hasta en un 12,9%, ¿vale? De los contactos se convertían en caso, ¿no? Es un porcentaje más alto, significativo y que ya llamaba la atención. Posteriormente se han realizado numerosos modelos para estimar si realmente es más transmisible. El más importante, publicado en la revista Science y basado en datos del Reino Unido, los autores concluían que efectivamente sí, la nueva variante británica era entre un 43 y un 90% más transmisible que la clásica, y esto era principalmente debido, ¿no?, a la postulación de que las personas infectadas con esta nueva variante eran más contagiosas, más infectivas, probablemente basado en una mayor carga viral. Me gustaría llamar la atención en que tanto los datos, ¿no?, de su sistema de rastreo como luego todas las estimaciones que se han hecho con datos de Inglaterra. Y esta sustitución de la variante clásica con la variante británica en el Reino Unido coincidió con el inicio y el aumento de su tercera onda epidémica, que fue bastante, bastante dura para ellos. Fijaros que aquí os traigo una evolución de la incidencia desde el inicio de la pandemia en rosa en el Reino Unido y en verde en España. Y fijaros cómo el momento en el que la variante británica ya era predominante en el Reino Unido fue en este inicio de su tercera ola. No obstante, en España este cambio también se llegó a dar, es decir, la variante británica llegó y ha acabado siendo predominante, pero este cambio ha ocurrido de forma progresiva y paulatina durante el descenso de nuestra tercera ola. Por tanto, más transmisible probablemente sí, pero con algo de precaución, ¿no? Vamos a ver con datos locales cómo ha sido este cambio. En esta gráfica, estos son datos internos trabajados con la Agencia de Salud Pública, podemos ver cuál es la distribución de casos en Barcelona desde la última semana de diciembre hasta prácticamente finales de marzo. Veis reflejado el perfil, ¿no?, de la tercera ola, pero si nos fijamos en los colores, son los casos que se pudieron secuenciar desde entonces. En azul vemos los casos de variante clásica y en naranjita los casos de variante británica. Y veis cómo esta progresión se ha ido dando, ¿no?, esta sustitución a la nueva variante se ha ido dando, pero de forma pues paulatina en el descenso de los casos, ¿no? Es decir, sí,
podemos decir que es más transmisible porque de hecho ha ganado, ¿no?, esta batalla y ha sustituido completamente ya en la semana 10 al total de casos, pero bueno, tampoco ha ido acompañado de un rebrote o un repunte de manera inmediata o de manera muy, muy acusada, ¿de acuerdo? Y esto se ha traducido en qué cambios, ¿no?, a nivel epidemiológico, a nivel de indicadores, que es lo que hemos podido ver después de esta sustitución. Pues aquí os traigo de nuevo una evolución de la incidencia desde principios de la pandemia, pero ahora ya centrados en datos de Cataluña y desagregado por grupos de edad. Entonces, fijaros en las dos rayas azules que os he marcado. Esta primera más clarita corresponde al momento de detección de casos esporádicos y la más gruesa mitad desde marzo, cuando ya teníamos un 80% de predominancia de la nueva variante británica. Fijaros cómo en el descenso de esta tercera ola hay un momento en el que las cosas pues empiezan a cambiar de tendencia, ¿no? Y vemos cómo esa línea verde y azul se empiezan a separar del resto. Estos son los grupos de 15 a 30 años y menores de 15 que tomaron la cabeza, ¿no?, en la incidencia. Se han separado y ha sido mayor en estos grupos. Además, cuando hemos llegado a este 80% de predominancia de todos los casos, hubo, ¿no?, este cambio de tendencia descendente y fueron los inicios de la cuarta ola en la que estamos, ¿no? La verdad es que luego en esta cuarta ola, como veis en la parte derecha de la pantalla, pues esta incidencia en grupos menores, ¿no?, pero sobre todo en el grupo menor de 15 años, pues ha sido, bueno, pues como las incidencias que no habíamos visto hasta este momento. Esto también lo hemos podido notar quizás los servicios más de vigilancia que nos lo iban diciendo desde primaria, desde los colegios, ¿no?, que tenían esta pequeña sensación que luego se ha podido plasmar en los indicadores. No obstante, esto que estamos viendo aquí es una correlación temporal que no siempre tiene por qué implicar causalidad, así que vamos a verlo con un poquito más de detalle. Si nos fijamos solo en los casos que se han podido secuenciar de variante británica y vemos cuál es su distribución por grupos de edad, vemos que el 50% son menores de 40 años, pero que no hay un... bueno, el grupo mayoritario con mayor número es este que os comentaba, de 15 a 30, y con un número no desdeñable de casos en el grupo de 0 a 4 años. ¿Vale? Si ahora cogemos estos casos que son confirmados de variante británica y los comparamos con casos que también podemos confirmar por secuenciación que son no británica, tenemos lo siguiente. Esto también son datos y análisis preliminares que tenemos, pero quería llamaros la atención en que en esta tabla veis en la parte izquierda los casos que no son británica y en la siguiente columna los casos que sí. Y hemos podido observar que hay un descenso en la edad mediana de los casos de 43 a 38, siendo este descenso significativo, y mirar por grupos de edad cómo se ha ido desplazando, ¿no? Y ahora los casos de variante británica copaban hasta casi 40% de los casos en el grupo de 15 a 44 años y hasta casi 20% de 0 a 14 años. ¿Vale? ¿Y qué sabemos en cuanto a gravedad? En realidad sabemos poco, hay pocos datos. Lo que tenemos de momento son, al principio de todo, dos grandes artículos publicados, bueno, en importantes revistas, ¿no?, el BMJ y el Nature, donde seleccionaban los casos de Reino Unido que tenían información sobre la secuenciación y los comparaban, o sea, y veían cómo había sido su mortalidad a 28 días, ¿no? Entonces, sí que se vio que había un incremento en el riesgo de mortalidad con la variante británica. No obstante, también me gustaría destacar que estos estudios se han realizado con datos tan solo del Reino Unido. De hecho, uno de los estudios se ha realizado con solo el 8% de las muertes que ocurrieron en ese periodo de tiempo, ¿no? Y que tienen una principal limitación, que es el sesgo de selección. ¿Por qué? Porque no todas las muestras hay un sesgo de cuáles son secuenciadas y cuáles no en estos estudios. Por tanto, sí que son importantes, nos daban una pequeña pista de que podía haber
un incremento en el riesgo de mortalidad, pero repito, se realizaron con datos de Reino Unido en los que la introducción de esta variante coincidió con la tercera ola, ¿no? Por tanto, su validez externa, de alguna manera, es algo limitada. En cambio, tenemos un estudio bastante reciente publicado en el Eurosurveillance, la revista del Centro Europeo de Control de Enfermedades, en el que se seleccionan todos los casos que se han podido secuenciar, tanto de variante británica como sudafricana, como brasileña, y los que se han podido también secuenciar, como que no lo son, de 7 países distintos, ¿no? Por tanto, aumentamos un poco esta validez externa del estudio. Esta tabla es un poco densa, pero si la seguís conmigo, en la primera columna tenemos los casos de británica, en la segunda sudafricana, tercera brasileña, y en la cuarta tenemos los casos que no son estas nuevas variantes de interés confirmadas por secuenciación. Si nos fijamos en la primera fila, nos habla del número de hospitalizaciones y del porcentaje en cada una de ellas. Si nos venimos a fijar en el porcentaje de hospitalización de la variante clásica, ¿vale? Estamos en un 7,5%. En cambio, cuando nos vamos a mirar la variante británica, estamos en un 11%, y en sudafricana y brasileña casi al 20%, aunque bueno, el número de casos es muy bajito, ¿no? Estos análisis, bueno, se ha realizado un análisis multivariado de manera que se ha podido ajustar por sexo, por edad, por semana epidemiológica, por país, por comorbilidades previas. Y aún así, ¿no? Los modelos nos dan que sí, que existe un riesgo aumentado de hospitalización. Cuando nos vamos a mirar el riesgo de hospitalización en críticos, en UCI, este riesgo también pasa de ser un 0,6 con la variante clásica a 1,4, 2,3, 2,1 con las nuevas variantes. Y lo mismo, ¿no? Con los modelos, después de ajustar por variables confusoras, continuamos con un riesgo elevado, que de hecho se corresponde con los datos que estamos viendo ahora mismo, como ahora veremos más adelante. En cambio, no así con la mortalidad. Es decir, no se ha podido comprobar que los casos ¿no? con nuevas variantes supongan tener un mayor riesgo de mortalidad en este caso, ¿vale? Este es el estudio que a mi parecer está mejor hecho y en el que además se traduce un poco con la realidad que estamos viendo. De hecho, ¿qué estamos viendo? Pues antes de entrar en hospitalizaciones, ¿no? Me gustaría mostraros... Me gustaría mostraros cuál es la situación epidemiológica actual, ¿vale? Esto es la curva de número de casos nuevos detectados en Cataluña. Podéis ver perfectamente primera, segunda, tercera y cuarta ola. En el descenso es donde nos encontramos. Fijaros cómo esta cuarta ola, a priori, respecto a segunda y tercera, en cuanto a número de casos, ha sido más suave. Pero cuando nos vamos a ver hospitalizaciones, vemos otra cosa. Os voy a mostrar la misma gráfica desde el inicio de la epidemia, pero en cuanto a número de hospitalizaciones en el Valle de Bro. A priori parece bastante reflejo, ¿no? Un poco un calco, pero vamos a fijarnos un poco mejor. Esto es el número, ¿no? de hospitalizados diarios en nuestro centro. En azul tenemos las camas convencionales y en amarillo las camas de críticos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que mirando la cuarta ola, en general el impacto sobre el sistema sanitario ha sido menor, pero fijaros en las camas de críticos, ¿vale? Están igual de tensionadas que en la segunda y en la tercera ola, ¿vale? Esto tiene varias explicaciones posibles, pero la más plausible en este momento es que, por un lado, estemos viendo ese ligero incremento en la gravedad de las nuevas variantes empujando, ¿no? Y ese descenso en la edad media de los casos, como apuntaba hace unos días el doctor Ricard Ferrer. Y por otro lado, estamos viendo el efecto de tener a prácticamente más del 70% de la población de más de 60 años vacunada con unas vacunas que son altamente efectivas, no solo en prevenir la enfermedad grave, sino también la propia infección, que es la gente que habitualmente copaba estas camas convencionales, ¿no? Porque ya quizás por edad tampoco entraban en UCI, ¿no? Entonces estamos, pues eso, asistiendo a este balance entre
estas dos presiones ambientales y presión de la variante por otro lado, ¿no? Nuevos retos que nos quedan en la vigilancia epidemiológica integrada con la secuenciación serían los dos últimos que ha comentado Andrés, los fallos vacunales y las reinfecciones. Ambos dos actualmente tienen un impacto muy bajo, es decir, vemos muy pocos fallos vacunales y vemos muy pocas reinfecciones, pero siguen siendo motivo de vigilancia. Actualmente estamos pues llevando a cabo un trabajo también siempre, ¿no?, en colaboración con la agencia y otros actores, el que ya hemos podido secuenciar 23 fallos vacunales, en las que bueno, la variante predominante que se encuentra es la británica, pero porque es la circulante. Y en cuanto a reinfecciones, estos son datos también pendientes de publicación. Hasta ahora hemos estado trabajando de manera que hemos podido detectar 23 reinfecciones, ¿de acuerdo? Es decir, es un número muy pequeño en comparación con pues, todo el impacto de la epidemia. No obstante, aquí sí que me gustaría destacar que, bueno, estos son datos como hasta febrero de este año, pero con la introducción de las variantes nos llamaba bastante la atención, por ejemplo, de los 100 primeros casos de variante británica que pudimos secuenciar en el laboratorio, dos eran reinfecciones, que puede parecer un número pequeño, pero bueno, poniendo en relativo que solo habíamos cazado, ¿no?, las 100 primeras, pues ya llamaba la atención. Y lo mismo nos pasó con el segundo caso de variante sudafricana, también era una reinfección, entonces es algo que genera un poco de inquietud y que hay que continuar vigilando, ¿no? Por tanto, bueno, como resumen, más transmisible probablemente sí, ¿no?, porque ha llegado esta variante británica a sustituir al resto en ese nicho ecológico. Más grave, probablemente discreta, pues, ¿no?, discretamente sí, pero con moderación, porque el impacto tampoco está siendo tan alto. Y bueno, seguir vigilando reinfecciones y fallos vacunales, porque la presión ambiental ahora sobre el virus pues va a ser muchísimo mayor. Por tanto, bueno, vacunar lo más rápido que podamos mientras no dejamos de utilizar las medidas no farmacológicas. Eso es muy importante. Así que muchas gracias. Ya estamos. Dejo de compartiros. Uy, estoy hablando. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Y estáis ahí escuchándonos. Empezamos con las preguntas. Vamos a ver, sí que tengo retorno. Primero, aquí tengo para Blanca. ¿Puede ser que la incidencia mayor en menores de 15 años haya sido el aumento de la población de edades más avanzadas? Hemos visto mayores brotes del trimestre de mayor gravedad casos pediátricos. Sí, sí, por supuesto. Tampoco quería quitar el foco de la atención, pero bueno, los efectos los indicadores epidemiológicos que estamos viendo de la cuarta ola básicamente están modificados por la vacunación, ¿no? El impacto de lo que son las variantes es discreto, tiene su pequeño impacto, pero es discreto, sí, por supuesto, por la vacunación en grupos de mayor edad. Vale, de Agustín Gallubas. ¿Cómo se define el linaje y qué significan los nombres como B.1.7? Bueno, en realidad no dejan de ser agrupaciones genéticas que se hacen en el momento de comparar secuencias entre ellas. En realidad es dos secuencias que presentan una variabilidad relativamente alta, de hecho son pertenecientes a, podríamos decir, a un mismo linaje, solo que acumules determinados cambios. Luego repetido.
determinados cambios a nivel genético que permitan ganar diferencias entre ellas, si no me equivoco es aproximadamente un 5%, y además es que no deja de ser un análisis filogenético, es decir, un cálculo matemático sobre la esta similitud en base a la secuencia completa de casi 30.000 nucleótidos, es lo que te permite dar, digamos, esta numeración. En realidad, por un lado, la B vendría a ser como un gran grupo, ¿no? A y B. De hecho, son los dos grandes linajes, y luego a partir de aquí, en función de cómo se vaya diversificando, digamos, cada uno de estos grupos, pues van acumulando pues un segundo sublinaje, que sería el B.1, un tercer grado a nivel de similitud o de diferencias más bien entre estas secuencias, llevando a lo que es un tercer nivel, el B11, y luego ya lo que sería, por ejemplo, en el caso que comentar, pues el B117, en realidad estaríamos hablando de un cuarto nivel de diferenciación dentro del B11. Es decir, al final no deja de ser una agrupación, no por similitudes, sino más bien por diferencias entre ellas a nivel nucleotídico. Es difícil, sin un papel delante es complicado el hecho de poderlo explicar. Pero digamos, son diferencias a nivel genético y diferencias suficientes como para poder marcar diferentes agrupaciones en función de estas similitudes o diferencias. Bien, mira, van llegando preguntas, ¿eh? Aquí tenemos la de Inma Fuentes, que nos agradece la presentación. ¿Tenéis algún dato sobre infección COVID-19 en sujetos vacunados o en secuenciación? Bueno, de hecho, tanto lo que es micro como también preventiva, estamos trabajando en esta línea. También, de hecho, ya también con la Agencia de Salud Pública de Barcelona, cuando es respecto a lo que es Barcelona Ciudad, ¿no? Pero seguramente la parte más intensa está siendo con la unidad de riesgos laborales de aquí del hospital o de prevención de riesgos laborales, en las cuales, bueno, todos los casos con una o dos dosis que se confirman para SARS-CoV-2 se nos notifican para poder hacer un estudio. En realidad, ahora mismo sí que es verdad que estamos observando algunos cambios dentro de lo que es la región de la espícula, que sería la región que debería cambiar, como para cambiar estas características antigénicas y estar relacionadas con estas reinfecciones. Sin embargo, tan solo son cambios totalmente esporádicos, en algunos casos no caracterizados, es decir, tampoco sabríamos poder llevar a cabo, no podríamos hacer una relación directa de la presencia de una mutación con relacionarla directamente con esa posible evasión inmunológica. Pero bueno, el tema es intentar ir acumulando datos, porque en realidad las reinfecciones, y aquí seguramente también Blanca tiene algo que decir en el tema, si miras los datos que tiene la OMS o el CDC, parece que es algo relativamente poco habitual, cuando en realidad te pones a sumar y, hombre, y salen unos cuantos. De todos modos, tampoco nos tiene que sorprender, es decir, aquí una preventivista seguramente tiene mucho, ahora te dejo, Blanca, pero el tema es, lo estamos viendo, en realidad la vacuna no está siendo esterilizante, con lo cual infección se está dando, lo que está reduciendo son complicaciones. Pero bueno, el interés no es tan solo ya ver linaje, sino las características de... Exacto, las características de estos casos pocos que vemos que falla, que hay fallo vacunal, ¿no? Sí que a nivel clínico, o sea, realmente los más sangrantes, ¿no? Por ejemplo, los casos que han llegado a hospitalizar a pesar de estar vacunados, no es que sean fallos vacunales, es que son pacientes severísimamente inmunodeprimidos y que no generan una buena respuesta vacunal. Por tanto, llamarle a eso fallo vacunal, no, realmente es un fallo en la inmunidad de ese propio paciente en generar protección. Y luego también estamos viendo que los casos en los que detectamos, por ejemplo, profesionales sanitarios, sobre todo, ¿no?, resultados positivos en gente correctamente vacunada, suele haber el antecedente de una exposición muy intensa. Es decir, la vacuna, como decías, probablemente no es esterilizante, pero sí que está teniendo un impacto en cortar la transmisión, ¿no?, que es como algo que incluso pues más queremos llegar. Pero lo que vemos es esto, ¿no? En estos positivos correctamente vacunados y sanos, si son positivos es porque tienen un contacto estrecho domiciliario, una exposición intensa.
Mira, aquí tenemos dos que las voy a juntar en una, de la Ana Gatell y de la Ana Puig de Lillibull, que tienen interés por conocer cuál es el porcentaje de casos que se están secuenciando, si estamos en el 5-10% y si se están secuenciando de manera homogénea a lo largo de toda la región, de toda Cataluña, o es algo muy puntual de diferentes regiones concretas. Bueno, aquí con respecto, claro, el tema es, por un lado, lo que se están secuenciando son brotes comunitarios o nosocomiales, por el otro lado también está esta caracterización de los virus que están asociados a sospechas de reinfección y fallo vacunal, pero algo que imagino que va por aquí, la parte de cómo monitorizar esa vigilancia, cómo monitorizar la circulación de las diferentes variantes, de hecho está basada en una selección aleatorizada de muestras por grupos de edad, por sexo incluso, incluso teniendo en cuenta dos grados de gravedad, es decir, por un lado nos interesa saber qué está circulando, con lo cual es a nivel comunitario y asociado a enfermedad leve, y por eso el 80% de las muestras que se seleccionan son las que proceden de atención primaria, mientras que el otro 20% para tener ese otro nivel de gravedad, es decir, un nivel de gravedad más elevado que el que veríamos en comunidad, ese 20% se corresponde a hospital. Esto, de hecho, es un tema que desde un principio, de hecho, desde el ICS, luego ya con la Agencia de Salud Pública, está totalmente coordinado, y bueno, todos estos datos son los que actualmente todos los hospitales estamos reportando a la agencia para que entonces emitan los diferentes informes que se hacen habitualmente. Vale, o sea que sí que en realidad se está intentando hacer un seguimiento de diferentes puntos de todo lo que es Cataluña, y ahora pues de Lillibull nos añade si esta vigilancia también se lleva a cabo en el conjunto del Estado y en el conjunto de la Unión Europea. O sea, va más allá, bueno, ¿no? A ver, yo aquí... Creo que se puede, ¿no? Bueno, a mí este concepto... No, bueno, aquí, Josep... Más de lo que se puede. Bueno, sí. Bueno, a ver, estoy buscando las palabras. No, el tema es... sí que es verdad que... Y no España, sino en realidad la comunidad, la Comisión Europea, bueno, Europa en general y también Estados Unidos, para qué negarlo, menos el Reino Unido, bueno, han olvidado un poco este tema hasta diciembre del año 2020 para esta monitorización de las variantes. Tal como he comentado antes, en diciembre de 2020 más del 50% de las variantes, de las secuencias procedían del consorcio británico. De hecho, ahora ellos actualmente están secuenciando en torno a un 50%. A nivel de lo que es España, bueno, se está todavía aún montando un comité coordinador de la red de laboratorios para secuenciación. Bueno, espero que antes de la pandemia esto lo tengamos resuelto. Y a nivel de Cataluña, de hecho es una red de, por un lado, se está trabajando a dos niveles, o se ha trabajado con dos finalidades distintas, ¿no? Por un lado, lo que es una vigilancia de la variante británica, ¿no? Que desde el mes de diciembre en adelante se ha intentado organizar, no por secuenciación tanto, sino por una PCR de cribado que nos permitía diferenciar la británica de las no británica, con lo cual nos ha permitido ver ese incremento de prevalencia y comenzar a sumar esta información clínica que Blanca ha ido comentando. Y luego, por otro lado, durante estos últimos meses lo que ha sido es ganando capacidad de secuenciación. De hecho, actualmente, y espero no dejarme a nadie, los laboratorios que están secuenciando en más o menos grado, de hecho es Vall d'Hebron, Bellvitge, Can Ruti, Hospital Clínic, Laboratorio de Referencia Cataluña, Banc de Sang i Teixits, y todo un poco organizado para recoger, digamos, las diferentes áreas sanitarias de aquí de Cataluña. Es decir, por ejemplo, Trueta lo hace Can Ruti, lo que es Arnau a Vilanova y toda su área de influencia, igual que Joan 23 lo hacemos aquí en Vall d'Hebron. Es decir, a nivel de... Se han puesto las herramientas. ¿Podrían ser mejor? Hombre, la verdad es que si algo hemos aprendido de esta pandemia es que la secuenciación tiene mucho para aportar, y digamos, esto debería ser un punto de inflexión para ser aplicado a nivel de microbiología, lo cual no es un concepto nuevo, porque está en las recomendaciones del ECDC desde hace años. Pero bueno, de los errores se aprende, dicen. Ya sabes que estoy totalmente de acuerdo contigo, que llevamos tiempo aquí luchando para que la secuenciación tenga el papel que merece. Blanca, mira, tenemos una pregunta de Sandra Salgado,
que vuelve al tema de los contagios a menores de 15 años, que yo creo que es un tema realmente preocupante. La variante, yo no sé, habíamos leído que en la variante brasileña pues parecía que tenía más severidad en gente joven. No sé si esto habéis visto, aquí la pregunta es si habéis visto un mayor número de contagios en menores de 15 años con las nuevas variantes. O para ti, Andrés, también. Bueno, si quieres contestar, Ligeramente. O sea, no, la respuesta puede ser sí. Como se mostraba en esta tabla, ha habido un ligero desplazamiento hacia grupos de edades un poco más pequeños y que se ha incrementado ese grupo de 0 a 15 años que no habíamos visto hasta ahora, pero el incremento es muy ligero. De hecho, es que todo eso está pasando, pero en un contexto de una cuarta ola mucho más suave. Por tanto, el impacto es bajo, como comentaba Tony también en el chat al principio, ¿no? Que podemos mantener escuelas, ¿no?, como entornos seguros, etcétera, porque no está teniendo un impacto que haya que tomar medidas drásticas con esto. Vale, perfecto. Aquí tenemos a Paul Figueras Ibern, que dice: me gustaría aportar un caso muy interesante en la Unión Europea de la epidemiología del SARS-CoV-2 en la Guayana Francesa. Hay una interacción de la variante brasileña, 77% de casos detectados por PCR, y de la variante británica, 23% en la semana 17 de 2021. No sé qué quiere decir exactamente con interacción. ¿Que tenéis alguna idea? No sé si Paul quiere añadir algo. ¿Interacción o seguramente quiere decir la aparición? ¿Habéis oído algo de...? No, pero bueno, tampoco me sorprendería. Guayana Francesa no deja de ser continente americano, con lo cual, y además con una gran relación comercial con Francia, con lo cual al final no deja de ser, es lo de siempre, hay importaciones en ambos sentidos. Claro. Con lo cual al final, bueno, aquí faltará ver quién, bueno, no sé, es un dato puntual y cuesta un poco hacer una valoración sin conocer las semanas anteriores. Vale, vale, de acuerdo. Aquí Joan Josef ens pregunta: si falla la vacuna per escapament viral de la AS1, què és més variable? ¿Pensáis que la AS2, que és més conservada, seria una bona diana per desenvolupar noves vacunes? Aquí yo creo que Joan Josef igual nos puede enseñar a nosotros, porque es el especialista. De hecho, esto es la misma filosofía, que se busca con el tema de trabajar no con la región globular, sino con la transmembrana de la maglutinina del virus de la gripe, para lo que es el diseño de una vacuna universal. Buscar una zona menos variable para poder. Lo que pasa que aquí, y aquí seguramente Blanca igual tiene más que decir, no deja de ser. La región globular sí que es la más cambiante, pero seguramente puedes favorecer, será mucho. Más inmunogénica a nivel de, y para dar lugar, digamos, a una mayor efectividad, una mayor eficacia de la vacuna. ¿Me entiendo? No sé, Blanca. Sí, bueno, y la verdad, el mensaje ahora mismo, en este sentido, transmitir un mensaje de calma, ¿no? Porque estamos viendo tanto Israel como Reino Unido, que son países que han llegado a coberturas muy altas con distintas vacunas y que han sido totalmente efectivas en la realidad, ¿no? Frente a, por ejemplo, la nueva variante, la variante británica, que es la que predominaba en ambos sitios mientras se aumentaba la cobertura, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay que estar vigilantes a los escapes vacunales en este sentido, pero yo estaría tranquila de momento. Bueno, luego, perdón, Josep, ya aquí, bueno, igual haciendo de nuevo un paralelismo con el virus de la gripe, lo siento, estoy a pasión, pero el tema es, no, yo creo que tampoco, el hecho de que estemos ahora, se han planteado todo el tema de las vacunas con RNA mensajero, también lo que nos permite es el tener una mayor capacidad de respuesta. Es decir, si el modelo, por ejemplo, estamos pensando en gripe y la vacuna antigripal, en los cuales cualquier cambio que nosotros nos queramos plantear en realidad solo será efectivo a nivel de vacuna en 6 meses, porque es lo que tardamos para la producción de la vacuna, en este caso
Bueno, de hecho, una de las primeras cosas que, no, que se plan, bueno, una de las primeras cosas que se plantearon con la introducción de estas vacunas basadas en RNA mensajero es la gran capacidad que tendría la industria en responder en el caso de nuevas variantes que pudieran un poco condicionar esa efectividad vacunal, ¿no? Es decir, en lugar de 6 meses, igual estaríamos hablando de 1 mes. El tema es. Tenemos que ser dinámicos y tenemos que tener mecanismos de vigilancia suficientes como para poder detectar de forma precoz estas variantes, de manera que cuanto antes salte la alarma, antes la industria se podrá poner las pilas. Y esa vigilancia no es solo a nivel virológico. Yo creo que lo que ha comentado antes Blanca con el tema de reinfecciones y fallos vacunales, que ha comentado que estamos colaborando con la Agencia de Salud Pública, no es que sea un ejemplo, porque no es que seamos los que mejor lo hacemos, pero en realidad ese trabajo conjunto de microbiología o laboratorio con lo que es las unidades clínicas es fundamental, porque al fin y al cabo es el qué estoy viendo y qué me está causando, con lo cual el poder detectar de forma precoz estas variantes, asociar las características clínicas para dar el salto de alarma, yo creo que es fundamental. Mira, Antonio Soriano, que antes preguntaba sobre la mayor infección en niños menores de 15 años, yo creo que afirma que no se han visto un mayor número de contagios en menores de 15 años, que creo que tú también, Blanca, ibas un poco por ahí, ¿no? ¿O no? Él creo que es una afirmación, dice, no se han visto mayor número de contagios en menores de 15 años. Lo que decía, o sea, esto es... La incidencia está ahí, ¿no? Que sí que se ha incrementado ligeramente, pero no muchísimo mayor que en el resto de grupos de edad, ¿no? Algo alarmante y no, y ahora estamos todos los grupos en descenso de la incidencia. Vale. Sí, aquí tenemos la última pregunta que está aquí de Isabel Novoa, que os felicita por vuestro trabajo. Sí. Dice, ¿la gravedad de la cuarta ola observada en los pacientes ingresados en el Hospital Vall d'Hebron se ha observado en otros sitios? Creo que has mencionado la posibilidad de que se deba a la mayor presencia de la variante británica. Sí, o sea, las características en las hospitalizaciones un poco extrañas de esta cuarta ola, ¿no? Ese descenso en lo que es planta convencional manteniendo los críticos, es un patrón que se está repitiendo en todas partes de España, incluso en otros países. Y la explicación es multifactorial, es decir, sí que puede estar jugando un papel la nueva variante en ese desplazamiento hacia edades más jóvenes y en ese incremento ligero de la gravedad, y por eso tenemos la UCI más llena, y a la vez, ¿no?, evitar esos ingresos de mayores de 60, que son los que ocupaban las camas de convencionales. Es un patrón curioso, la verdad, porque esperaríamos quizás que hubiese descendido tanto planta como críticos, pero sí, se está repitiendo en otros lugares. Andrés, Ana Puig de Llívol, ¿cómo interpretáis, o Andrés o Blanca, porque el descenso casi desaparición de casos gripales este año? Bueno, aquí igual la que tiene más para decir, no, que es Blanca, que es la preventivista, ¿no? Pero sí. Es multifactorial esto, ¿no? Hay muchos factores que han jugado un papel, pero sí que yo creo que destaca el uso de las conocidas como medidas no farmacológicas, ¿no? El distanciamiento social, el uso de la mascarilla, es que no solo ha desaparecido la gripe, es el resto de virus respiratorios. ¿Dónde ha estado este año el pico de sincitial, ¿no? ¿Dónde han estado el resto? O sea, no han descendido tanto como la gripe, ¿no? Entonces, aparte de las medidas no farmacológicas, también probablemente ha jugado un papel más a nivel microbiológico, ¿no, Andrés? El ocupar ese nicho, ¿no? Yo creo que la gripe está asustada. Bueno, aquí yo creo que, además de las medidas que comenta Blanca, de hecho seguramente el tanto por ciento de población vacunada frente al virus de la gripe también ha tenido, digamos, un papel. Y luego aquí ya me la estoy jugando, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, desde la semana 9, estamos en la semana 19, si no me equivoco, llevamos unas 10 semanas en las cuales se está observando un incremento más lento que en epidemias habituales, anuales, pero estamos observando un incremento de los casos de VRS.
a nivel catalán. Entonces, aquí el tema es, aquí la vacuna, entonces, es la razón por la cual la gripe prácticamente no la vemos y el VRS sí, o puede ser que a lo mejor el uso de la mascarilla en los que son los grupos de edad, los grupos de riesgo, los niños más pequeñitos, como no se utiliza esa transmisión, sí que se ha favorecido y entonces, bueno, es lo que comentaba Blanca, ¿no? La gripe si no está circulando tanto es porque no la detectamos porque eso no se transmite gracias a la mascarilla que no están utilizando los niños y por eso el VRS se ve. Es decir, me ha gustado el comodín, es multifactorial. Sí. No lo sé, porque en las epidemias de gripe sabes que los niños en realidad son los que cargan con la mayor incidencia y son los transmisores también del mantenimiento de las epidemias estacionales. Entonces, no sé, bueno, ya vimos en Australia también que el VRS volvió, sí o sí, entonces aquí lo estábamos esperando en algún momento. Pero bueno, al final son todas estas cosas. Sí que es verdad, como comentabas, que no lo he dicho, este año por el miedo en las coberturas vacunales, no tengo datos, pero vaya, se notaba que la gran mayoría, tanto de profesionales sanitarios como de personas mayores de 60 años, querían vacunarse, ¿no? Probablemente este año vamos a ver coberturas mucho, mucho mayores. Frente a la gripe, me refiero, ¿eh? Uh-huh. O sea, que ¿creéis que las mascarillas, típica pregunta periodística, se van a quedar, han llegado para quedarse, que la gente las seguirá usando? ¿Qué pensáis? En espacios públicos, yo creo que sí. Sí, en espacios públicos. Transporte público, por ejemplo. Conciertos, transporte público, yo creo que sí. Muy bien, ¿queréis añadir algo más? Creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, yo, si no hay ninguna otra pregunta, solamente agradecer a todos los que estáis aún aquí participando de este seminario, a los que estáis aguantando hasta el final, agradecer a Blanca y Andrés por su magnífica charla y, bueno, estamos abiertos a responder a vuestras preguntas, si tenéis alguna, a nuestros correos o lo que sea, ¿de acuerdo? O sea que si os parece bien, cerramos aquí la sesión. No sé si está por aquí Ana del BIR para cerrar, pero si no, damos por concluida este seminario. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.